Como bien han dicho los que me han precedido del uso de la palabra, este es un momento muy especial. Estamos supervisando la puesta en funcionamiento del proyecto regional de instalación de Bancha Anda para la región Lima Provincias, que dará una mejora sustantiva, una mejora muy significativa a más de 200.000 peruanos y peruanas de las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huabra, Ollón y Yauyos, que usted conoce muy bien, señor gobernador. Como se ha dicho anteriormente, vamos a tener alrededor de 291 localidades beneficiadas. Lo más importante es que tenemos 255 instituciones educativas y 201 instituciones y establecimientos de salud. El objetivo de educación y el objetivo de salud van a poder cumplirse y van a poder realizarse gracias a conectividad. Y además de eso, se están interconectando 21 comisarías que están dedicadas a proteger a toda la ciudadanía. Hemos venido trabajando muy claramente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde el inicio del gobierno de transición y emergencia. Y como lo ha dicho bien el ministro, una de las prioridades fue la conectividad. Cómo asegurarnos de que podemos poner en contacto a todos los peruanos y peruanas los unos con los otros. Y no solo eso, sino acceder a una serie de servicios que, como hemos visto hace unos minutos en la Plaza de Armas de Antioquia, ahora es posible acceder a distancia vía Internet. Temas tales como salud, servicios del RENIEC, servicios del propio transporte, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para renovar licencia, obtener certificados de antecedentes penales impolicionales, ver si se van a vacunar y cuándo se van a vacunar y dónde. Y además de eso, cómo acceder al bono 600 que venimos entregando, ya estamos en la segunda etapa del bono 600 que viene entregando el gobierno de transición y emergencia a las personas más vulnerables para apoyarlos en esta crisis que nos ha dado la emergencia. Hemos podido ver hace unos minutos esta teleconsulta con el puesto de salud de Puente Auco en Yauyos a cargo de la obstetra Cintia Sánchez, que ha conversado con nosotros, y del Centro de Salud Materno-Infantil, denominado Pedro Abraham López Guillén, a cargo del ginecólogo obstetra doctor Walter Cama. Aquí lo interesante, como pueden haber visto hace unos minutos, es la consulta sobre una señora que tenía una anemia aguda y cómo era posible y era necesario tratarla a la brevedad posible para que con una hemoglobina que estaba por debajo de 6 y estando ella gestante pueda tener la hemoglobina al nivel necesario como para poder seguir con su embarazo y dar a luz un niño sano. El Programa Nacional de Telecomunicaciones, Pronatel, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuenta, como lo ha dicho el señor ministro, con una cartera de 24 proyectos regionales, uno para cada región, para dotarlos de Internet de Bancha Ancha. Hay una inversión muy grande que excede los 5.000 millones de soles para 8.400 localidades y casi 4 millones de peruanos van a verse beneficiados con estos programas que está ejecutando Pronatel. Tendremos muchísimas instituciones conectadas y lo que se ha hecho es instalar alrededor de 28.700 kilómetros de fibra óptica en todo el país. Para que tengan una idea, eso es más de 10 veces la distancia de Tacna a Tumbes. Estos proyectos de fibra óptica permitirán una interconexión en Internet de alta velocidad y podrán permitir hacer una cantidad de trámites, como he mencionado, y tener acceso a los servicios públicos. 6 proyectos, como ha dicho el señor ministro, ya están en funcionamiento. Tenemos Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Lambayeque, Cusco y Lima provincias que benefician a un total de 2.008 localidades, más de 1.100.000 ciudadanos y alrededor de 3.600 instituciones.
Tendremos mucho más al terminar el gobierno de transición y emergencia, pero no solo haremos muchas cosas nosotros, sino dejaremos encaminado al próximo gobierno la ruta para continuar con este proyecto que viene realizando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además de eso, no voy a ser enfático, pero ya venimos trabajando en muchos otros sectores, en educación, como se ha mencionado, en el sector salud, en la lucha contra la pandemia, cosas que ustedes ya conocen, con el proceso de vacunación en marcha, etcétera. Tenemos muchísimas cosas en la cartera en los próximos menos de 3 meses que no quedan. Y en estos menos de 3 meses lograremos completar una serie de los objetivos que nos hemos planteado desde el principio para demostrar que el Perú puede ser gobernado bien, honestamente, con transparencia y con una vocación de servicio por los más altos funcionarios públicos. Ahora bien, quisiera destacar algo muy importante que ha sido mencionado ya en esta ocasión, y es la colaboración entre el sector público y el sector privado. Hemos escuchado al gerente general de Claro cómo esta empresa ya tiene instalado todo el equipamiento requerido para brindar el servicio de 4G móvil en 155 localidades, señor gobernador, de Lima provincia, 155. Y además de este caso, por primera vez alguna de estas localidades cuentan con servicio de internet, que muchas otras personas en nuestro país, sobre todo en la capital y en otras grandes ciudades, ya consideran como algo absolutamente normal. Seguiremos trabajando de manera conjunta con el sector privado, y no solo con Claro, sino también con Entel, que ha ya aprobado una inversión de $130 millones para desplegar la tecnología 5G, ya no solo 4G, sino 5G, que permite una velocidad muchísimo más rápida. Y esperamos que este compromiso que han adquirido pueda empezar a realizarse lo más pronto posible. Y otro ejemplo de la colaboración, ahora sí, ya no solo entre el sector público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Pronatel, el viceministro de Comunicaciones, sino además del sector público, el sector privado con Telefónica y con organismos internacionales. Tenemos la colaboración en el proyecto Internet para Todos de Telefónica junto con Facebook. La compañía de redes sociales Facebook está colaborando, y está colaborando también el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Latinoamericano de Desarrollo, la CAF. De esa manera, trabajando juntos entre el sector público, el sector privado, los organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, podremos salir adelante como país. Y lo que estamos haciendo en el tema de telecomunicaciones es un claro ejemplo. Pero hay más todavía. Como saben ustedes, tenemos muchos pueblos aislados en la zona de la selva, a los cuales es extremadamente difícil llegar, como hemos llegado hasta Antioquia, con fibra óptica que luego se puede transmitir a través de las torres de microondas. En el caso de comunidades aisladas en Loreto, en Ucayali, en Amazonas, en San Martín, lo que necesitamos es internet vía satélite. Y simplemente quisiera indicar, y eso es una de las cosas que hemos trabajado con el ministro de Transportes y Comunicaciones, nos va a permitir, a través del programa Todos Conectados, implementar el servicio de internet satelital en 1.316 instituciones públicas, colegios y centros de salud en lugares que nunca habían tenido acceso a telecomunicaciones, como ahora lo puede tener Antioquia desde estos momentos. Esto nos llevará también, no solamente a estas regiones que he mencionado, sino también a lugares como Madre de Dios, y en total beneficiará a más de 180.000 habitantes que carecían de conexión a internet, como consideramos que es un derecho para todo. Y para terminar, lo que se está haciendo es, además de esto, el Viceministerio de Comunicaciones ha hecho la propuesta, se ha aprobado y se está implementando, 564 centros de acceso digital.
¿Qué son estos centros de acceso digital? Son lugares en los cuales no solamente se prestará el servicio, sino además se capacitará a la ciudadanía en zonas rurales en cursos de lo que podríamos llamar alfabetización digital, para que aprendan a utilizar los recursos que nos da la conectividad digital a través de Internet en su provecho y en el provecho de su familia, en el provecho de su comunidad. En el mes de julio, poco antes de irnos, se inaugurarán los primeros centros de acceso digital en las regiones de Huánuco y Pasco. Y se tiene previsto hacia 2023, es algo que le dejaremos al gobierno que viene después del 28 de julio de 2021, dejaremos todo listo para tener 1,000 centros de acceso digital. O sea que no se trata solo de conectar, sino también de apoyar a la ciudadanía, ayudar a la ciudadanía a que haga un mejor uso de estos recursos. Eso es lo que venimos haciendo en el gobierno de emergencia y transición. Promover la educación, promover la salud, promover el bienestar, la productividad de las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo las pequeñas empresas que a través de Internet podrán colocar sus productos en el exterior, como lo vi en Paucartambo hace poco, hace unos días cuando estuve en esta provincia de Cusco, a través de conectividad les era posible realmente vender algunos productos locales en el exterior con mucho más facilidad. En resumen, el gobierno de transición y emergencia promete lo que puede cumplir, no promete lo que no puede cumplir. Nunca hemos hecho esto. Queremos gobernar con transparencia y con la verdad, diciendo las cosas como son. Pero al mismo tiempo, cumplimos lo que prometemos. Y el señor gobernador de Lima Provincias puede dar testimonio que hace unas semanas, cuando estuvimos en Cañete, prometimos dar los dispositivos legales de tal manera de habilitar un piso para camas UCI en el hospital, y ya está este dispositivo legal, este decreto de urgencia aprobado, que permitirá recibir parcialmente un hospital que está casi listo, 98% listo, y habilitar el último piso como camas UCI para las personas que están afectadas muy seriamente por el COVID. Nuevamente, muchísimas gracias a los representantes del sector privado, al señor alcalde, al señor gobernador, al señor viceministro, al señor ministro, por demostrar que es posible trabajar juntos en bien de toda la ciudadanía. Este es el propósito del gobierno de transición y emergencia, que quiere devolverle a la ciudadanía la confianza y la esperanza. Muchas gracias.